Meditación para el mes solar de Libra, del 23 de septiembre al 23 de octubre. Cesad y conoced que yo soy Dios. Es el pensamiento que viene a nosotros en este mes solar. Solo por el control de la personalidad en las emociones o cualquier estado negativo, puede el verdadero yo, que es el Dios interno, hablar a nosotros y guiarnos. La meditación en las palabras clave del signo Libra, que anotamos a continuación, nos ayudarán a aquietar la personalidad y balancear las actividades de la vida. Reposo, equilibrio, justicia, esperanza y armonía. Tales virtudes nos ayudarán a establecer el equilibrio mediante el cual podremos alcanzar el plano espiritual en el que no seremos perturbados por las condiciones exteriores y aprenderemos a obrar con rectitud en nuestros juicios. Recordemos, pues, que el amor es el factor básico del equilibrio y que Dios es amor. Tú le guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Isaías capítulo 26, versículo 3, la Fraternidad Rosa Cruz, Departamento de Curación. Servicio de curación. El método de curación Rosa Cruz es único en reconocer que el hombre se enferma porque quebranta las leyes de la naturaleza y por ello el cuerpo físico sufre. De aquí la necesidad de comprender por qué y dónde ha quebrantado el hombre estas leyes y dónde está la debilidad en su naturaleza que ha permitido que él sufra. Cristo dio dos mandamientos a sus mensajeros: predicad el Evangelio y curad al enfermo. El uno es tan necesario como el otro. Para cumplir con el segundo mandamiento, los hermanos mayores han confeccionado un sistema de curación que combina los puntos mejores de las distintas escuelas que existen hoy en día. La curación se ejecuta por medio de una banda de auxiliares invisibles, que son los probacionistas, los estudiantes esotéricos que han prestado su voto a su yo superior para servir a la humanidad por medio de una vida pura, de abstinencia del uso de carnes, licores y tabaco, y de servicio desinteresado donde quiera que la oportunidad se presente. Estos probacionistas, por medio de un entrenamiento especial, de una vida sin egoísmos, están sintonizados con elevadas vibraciones y les es posible el funcionar en sus cuerpos etéricos bajo la dirección del maestro. Ellos trabajan en bandas de acuerdo a sus armonías planetarias, usualmente con un médico en el grupo. El estudiante de ocultismo debe aprender por medio del razonamiento, observación y reflexión, pero muy pocos de nosotros han desarrollado suficiente poder de alma y sabiduría para aprender nuestras lecciones en esta forma. La disciplina es de gran ayuda en este desarrollo, porque los cuatro vehículos del hombre deben ser sometidos a la voluntad del verdadero servicio. El cuerpo físico debe ser bien cuidado y debe mantenerse limpio y puro como un digno templo del espíritu. El cuerpo vital se construye por medio de la repetición, y como es el asiento de la memoria, es importante y digno de mucha atención por nuestra parte.
quizás eso que llamamos la queda vocecita es el efecto de pasadas experiencias que se hayan almacenadas en nuestro permanente átomo simiente. ¿Cuán a menudo somos sutilmente impresionados y guiados hacia aquello que es bueno para nosotros por esta interna voz? La necesidad de repetición explica el uso del diario ritual en todas las enseñanzas ocultas. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Tenemos por costumbre el reunirnos aquí, una vez por semana, con el propósito de cumplir con el segundo mandamiento de Cristo: curad al enfermo. Un carbón no hará un fuego, pero si se amontona cierto número de carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede encenderse en llama, emitiendo luz y calor. Nosotros ahora estamos juntando nuestros carbones en un esfuerzo de generar pensamientos de auxilio y curación y enfocarlos en una misma dirección, para que puedan ser utilizados para ayudar a los hermanos mayores de la Orden Rosacruz en su trabajo benéfico en favor de la humanidad. Si deseamos ser auxiliares eficaces en el trabajo que los hermanos mayores han comenzado, debemos convertir nuestros cuerpos en instrumentos adecuados. Debemos purificarlos por medio de una vida limpia, porque un vaso sucio no puede contener agua pura y saludable, así como tampoco unos prismáticos confusos o desenfocados no pueden permitirnos ver una imagen definida y clara. De igual modo, no puede ser enviada desde aquí una fuerza de curación pura y fuerte, a menos que tengamos limpias nuestras mentes y nuestros cuerpos. Es un gran privilegio el estar aquí, en medio de todos estos pensamientos de amor y de oración, y ofrecernos nosotros mismos como canales para recibir y dirigir la fuerza de curación que viene directamente desde el Padre. Para hacer esto eficazmente, debemos comprender acertadamente en lo que consiste este método. No es suficiente el que conozcamos de un modo vago de todos los padecimientos y enfermedades sin cuento que existen en el mundo, y que tengamos una idea imprecisa y oscura de ayudar a aliviar estos sufrimientos, ya sean mentales o corporales. Debemos hacer algo definido y práctico para alcanzar nuestra finalidad. La enfermedad, puede así decirse, es realmente un fuego, el fuego invisible que constituye el Padre, esforzándose en romper y disolver las cristalizadas condiciones que hemos acumulado en nuestros organismos. Nosotros reconocemos a la fiebre como un fuego, pero los tumores, cáncer y todas las demás infecciones son realmente también el efecto del fuego invisible que intenta purificar el sistema y liberarlo de las condiciones a las que nosotros lo hemos conducido por separarnos de las leyes de la naturaleza. Esta misma energía que se esfuerza lentamente en purificar el cuerpo puede ser aumentada extraordinariamente mediante una concentración acertada, que es lo que realmente significa la oración, siempre que reunamos las debidas condiciones. Para describir lo que estas condiciones son, tomemos como un ejemplo la tromba marina. Puede ser que muchos no se hayan dado cuenta de este fenómeno de la naturaleza, pero es hermoso ciertamente, inspirando pavor. Generalmente, en el momento que se manifiesta, parece como si el cielo colgase muy bajo cerca del agua, y se nota una gran tensión en el aire, una depresión o concentración. Gradualmente, parece como si un punto del cielo tocase el agua, y las olas en un punto determinado parece como si saltaran sobre él, hasta que ambos, cielo y agua, se unen en vertiginosa vorágine. Una cosa por el estilo sucede cuando una persona o un grupo de personas se unen en sentido oración. Cuando una persona está en súplica interna hacia una fuerza superior, su aura parece formar por sí misma una cosa semejante, como una manga o un tubo, que nos atrae a la memoria la parte baja de la tromba marina.
Esta forma se eleva o salta hacia arriba, a una gran distancia, y armonizándose con la vibración interplanetaria de Cristo, del mundo del espíritu de vida, atrae hacia sí una fuerza divina, que penetra en el hombre o en el grupo de personas y anima la forma de pensamientos que ellos han creado. De esta manera, el objeto por el cual se han unido se manifestará. Pero fijemos fuertemente en nuestra imaginación que el proceso de oración o de concentración no es un frío proceso intelectual. Debe haber en él un grado adecuado de sentimiento para conseguir el objeto que anhelamos, puesto que no existiendo esta sensación, nuestro deseo no se realizará. Este es el secreto de todos los ruegos y oraciones milagrosas que registra la historia de los hombres. La persona que oraba por alguna cosa siempre sentía un intenso anhelo. Su ser por completo se hallaba sumido y abstraído en el deseo del objeto que pedía, y de este modo se elevaba a sí mismo a los mismos reinos de la divinidad y traía la respuesta del Padre. Concentrémonos ahora en el emblema Rosa Cruz. La rosa pura y blanca es el símbolo del corazón del auxiliar invisible. Las rosas rojas representan su sangre purificada. La cruz blanca trae a nuestra imaginación su cuerpo físico, y la estrella dorada representa el manto dorado nupcial que es tejido mediante una vida pura. Pongamos en acción a la fuerza curativa por nuestras oraciones al Padre, que es el gran médico, para que por nuestro intermedio alcance a aquellos que buscan nuestra ayuda para curarse, y no solamente a estos, sino también a todos los demás que no han tenido medios para comunicarse y solicitarla de nosotros. Pongamos todo el máximo sentimiento que nos sea posible en estos ruegos para que podamos formar el conducto que traiga hacia abajo la fuerza divina del Padre. Pero existe un gran peligro de utilizar equivocadamente esta fuerza, y para evitarlo debemos siempre interceder en nuestras peticiones por los demás con las propias palabras de Cristo: «No se haga mi voluntad, sino la vuestra, Padre mío». Concentremos nuestros pensamientos ahora durante unos minutos en curación. Ahora, abandonemos la fuerza curativa que hemos puesto en manos de Cristo y de los auxiliares invisibles para que la usen donde más sea necesaria. Que así sea. Que así sea, Padre. Bueno, amigos, habíamos visto una parte importante del texto que describe el periodo lunar. Y quisiera que nuestro amigo Raúl haga un resumen, exprese una opinión o haga alguna valoración que él crea importante antes de continuar. Por favor, Raúl. Bueno, antes que nada, yo me siento muy feliz de poder continuar con estas reuniones, ¿no? Y realmente, como te decía anoche cuando hablamos de Andrés, quiero felicitarte realmente a vos por la manera. Si bien Osvaldo, sabemos que conducía estas reuniones, ¿no es cierto? De manera brillante, no menos brillante la manera que lo hace vos. Porque estuve viendo yo este video que me mandaste, Alejandro. A vos también te felicito por la tarea que realizas de grabar estos videos, que tampoco es tarea fácil, pero me gustó muchísimo
El video este de la contiene la grabación del domingo pasado, que yo te decía que ya estamos en condiciones de subirlo a YouTube, porque hay mucha gente que está esperando. Hay gente que está esperando justamente esa, que está extrañando. Me han hecho llegar a mí algunos mensajes. Así que te podés poner en contacto con Andrés y buscar la manera de subirlo a YouTube, porque está impecable. Los dos videos, me gustó más el de este. El último video. Está perfecto. Sonido, claro, todo se escucha muy bien. Vamos aprendiendo de a poco. Pues. Sí, en realidad, perdón que lo interrumpamos, Raúl. En realidad, yo les agradezco a todos el apoyo que tienen para conmigo, para con Raúl, para con Alejandro también incluso. Hay algo que, bueno, que digamos que pone en evidencia todo lo que significa esto, y es que cuando Osvaldo comenzó con este trabajo, creo yo, puedo equivocarme, pero creo yo que yo tenía un mucho mejor manejo de los medios digitales que los que tenía Osvaldo cuando él empezó. Entonces esto hace mucho más meritorio el trabajo que ha realizado nuestro amigo Osvaldo, ¿sí? Yo me demoré un poco por algunas cuestiones personales, pero ya en esta semana vamos a publicar los dos primeros videos, y apenas esté listo el tercero, vamos a publicar también el tercero. Eso es todo. Quería recalcar lo meritorio que ha sido el trabajo de Osvaldo, más allá de que esto continúa, gracias a todos en realidad, porque también es cierto que sin interlocutores del otro lado tampoco estaríamos haciendo esto, ¿no es cierto? Así que también gracias a todos ustedes que están presentes. Lo dejo continuar, Raúl. Gracias. De las partes más importantes, que una de las partes fundamentales que vimos, ¿no es cierto?, el domingo pasado, que yo les voy a leer un poquito, dice, ¿no es cierto?, en la página 187, dice, antes del principio del periodo de Saturno, antes del principio del periodo de Saturno, cuando no había empezado el día de manifestación, ¿no es cierto?, dice, los espíritus virginales, que son actualmente hombres, que somos nosotros, y estaban o estábamos en el mundo de los espíritus virginales, y eran o éramos omniconscientes como Dios. Sea que éramos omniconscientes como Dios, dice. Dice, ¿en quién? Y entre paréntesis, no de quién se diferenciaron, dice. Pero no estaba consciente de sí mismo, sin embargo. La realización de esta facultad es parte del objeto de la evolución que sumerge a los espíritus originales en un océano de materia gradual y creciente densidad, lo que motiva de la omniconciencia. O sea que, resumiendo lo que dice este párrafo que hemos leído, y nosotros antes de comenzar el día de manifestación, estábamos en este mundo de los espíritus originales, donde habíamos sido creados como chispa divina emanada de la llama, chispa de una llama divina emanada de nuestro Padre. Teníamos omniconciencia, o sea, con una conciencia general, pero no la conciencia de nosotros mismos. Por eso fue necesario, ¿no?, que nos sumergiéramos en los distintos mundos, en los distintos periodos, arrancando del periodo de Saturno, que allí comienza el día de manifestación,
¿verdad? Que nos dio, ¿no es cierto? Los seres de la llama nos dieron el germen del cuerpo físico para comenzar, el germen del cuerpo físico con proyección de futuro para convertirse en lo que hoy es nuestro vehículo físico. Allí adquirimos el germen del cuerpo físico y el despertar del espíritu divino, que es la contraparte. Eso ocurrió en el primer periodo, en el oscuro periodo de Saturno y nebuloso. Después pasamos al periodo solar. Allí ya se nos dio el germen del cuerpo vital, ¿cierto? El germen del cuerpo vital y el despertar del espíritu de vida, que es la contraparte. Y se llevó a cabo un proceso de reconstrucción de ese germen que recibimos de los señores de la llama. Fue reconstruido, ¿para qué? Para que pudiera ser interpenetrado por un cuerpo vital que se nos había dado en ese periodo. Lo mismo ocurrió en el periodo siguiente, periodo lunar, donde recibimos el germen del cuerpo de deseo. De nuevo ese proceso de reconstrucción, de readaptación del germen del cuerpo físico, para que pueda ser interpenetrado por ese cuerpo de deseo germinal. Y se nos dio, despertó el espíritu humano. Eso ocurrió en el periodo lunar. O sea que para en el periodo lunar ya teníamos un triple cuerpo: cuerpo físico, cuerpo vital y de deseo. Y teníamos el triple espíritu: el espíritu divino de vida y humano. Estaban tanto uno como otro. Pero hacía falta, ¿qué hacía falta? Un elemento que los uniera. La unión de los vehículos, ¿no es cierto? Del triple cuerpo con el triple espíritu, y ese fue el eslabón o el germen del cuerpo mental, que ya nos fue otorgado por los señores de la mente. Y recién, en la época atlántica del periodo lunar, despertamos la conciencia. Mire usted. Porque hasta ese momento era una conciencia pictórica interna la que tenía, la que fuimos a hacer, una conciencia pictórica interna. Faltaba desarrollar la conciencia externa del mundo en el cual teníamos que venir acá, en el periodo terrestre, ya estamos hablando, para poder evolucionar, ¿verdad? El anterior proceso fue un periodo involucionario. A partir de la época atlántica ya comienza la evolución y comienza a manifestarse el tercer factor, que es la epigénesis, que nos permite progresar. Bueno, yo creo que hablé demasiado, perdón. Pero más o menos que es lo que yo entiendo, ¿no? Quería sintetizarlo, eso es tan... Es muy simple, es muy hermoso. Pero, había que decirlo para que se grabe dentro nuestro, en el reflector del cuerpo vital, donde se graba todo allí, y en el átomo simiente del ventrículo izquierdo del corazón, donde se graba, ahí está todo, el libro de la vida, de que se van los ángeles del destino para cuando nos envían para un nuevo renacimiento. Bueno, basta. Yo me gustaría que alguien ampliara, Alejandro, Carmen, Ángel, el doctor Roja, Carmen Villarreal. Yo con la lectura de quedó Alejandro en la otra reunión, pero yo me quedé toda la semana preguntándome y recién ahora me entero que el problema, en lo que yo me preguntaba, era en qué momento tomamos la conciencia de yo soy. Pero creo que lo sintetizó Raúl, ¿no? Que con los estudiantes recién tomamos la conciencia
del yo soy. Esa conciencia interna no te André. En la época atlante, recién en la época atlante, el hombre pudo dar ese, el primer grito, yo soy, cuando ya había desarrollado los pulmones, cuando estaba terminando la época atlante, ¿no es cierto? El hombre se ingresa en la época aria y se produce ese grito, ese despertar, ¿no es cierto? Y se pronuncia ese grito, yo soy un ego independiente que viene a este mundo a recoger experiencias, más o menos, no sé si... Claro, claro, pero eso, Raúl, es algo que se dio ahorita, no más reciencito, en el periodo terrestre, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, eso fue recién ahora en el periodo terrestre. Sí. Bien. ¿Quién más había pedido? Bueno, Angelito, tu micrófono, actívalo, por favor. Buen día. Quería hacerle una pregunta de... Ya estuvimos hablando anteriormente por algo que se dijo en el conversatorio del día domingo del servicio de curación. Nosotros anteriormente estuvimos hablando muchas veces que Dios con su cuerpo, que es tan sutil, nos interpenetra todos los cuerpos nuestros. Todo, todo. Inclusive Raúl aportó que el Ser Supremo inclusive interpenetraba todos nuestros cuerpos. ¿No es cierto? Estábamos completamente interconectados y que nosotros teníamos conexión con Dios, ni hablar del Ser Supremo, ¿no es cierto? Pienso yo que a través del cuerpo de deseos y de nuestros pensamientos, que pensando en Dios estamos conectados con Él. De ahí a que Cristo mandó a orar a la soledad del cuarto después de haber cerrado la puerta. Bueno, en el conversatorio no es por criticar ni nada, es para ver si nos estamos perdiendo de algo. Dijo que no debemos hablar con Dios, que Dios no nos escucha, que Él no tiene órganos auditivos. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Que si fuera así, el Padre Nuestro que Cristo nos dejó, está dirigido al Padre. Padre Nuestro, no. Bueno, inmediatamente Rodrigo se puso en contacto, tan voluntarioso como es él, y el Señor enseguida me contestó. Dice que Dios no, como no pasó por la región química y etérica de esta tierra, no tiene órganos para escucharnos, que Él nos escucha a través de Cristo, que por eso Cristo, es la respuesta que me dio Él, por eso Cristo nos dio el Padre Nuestro, para que a través de Él nos comuniquemos con Dios. Bueno, yo creía que eso, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Que Dios no tiene órganos auditivos, o sea que no nos escucha, que es inútil, inclusive les mando la respuesta, que es inútil que hablemos con Él, siempre tenemos que dirigirnos a Cristo y que el Padre Nuestro, Cristo nos dejó para que nos comuniquemos con el Padre, pero a través de Él. Yo pienso que si hubiera sido que tenemos que dirigirnos a Cristo, la redacción hubiera sido diferente. En vez de decir Padre Nuestro, diríamos Cristo, por favor, intercede. Bueno, yo creía que la intermediación a través de Cristo era por las religiones, que ellos quieren ser intermediarios ante Cristo y ante Dios y no nos podemos
no nos deberíamos comunicar directamente, que alguna de las religiones lo habían inventado eso para crear la dependencia. Bueno, no es así, ¿no es cierto? Porque el mismo Cristo nos mandó a orar al Padre a la soledad de nuestro cuarto después de haber cerrado la puerta. O sea que Cristo no nos creó esa dependencia que tenemos que comunicarnos con Él para comunicarnos con Dios. Cristo mismo, si no estoy equivocado yo, nos dijo esa frase. No será textual, pero por ahí anda. Ve a la soledad de tu cuarto, a orar a la soledad de tu cuarto después de haber cerrado la puerta. O sea que no necesitamos intermediarios. La pregunta es, ¿nos estamos perdiendo de algo en lo que nosotros estamos hablando? ¿O no está del todo acertada lo que él dijo? Tiene que ser una apreciación propia de él, un entendimiento. No es para criticar a nadie. Yo, si quieren, les envío la pregunta que yo le hice y la respuesta de él, muy gentilmente, enseguida me respondió de un día para el otro. Entonces, si alguien me puede aclarar un poquito, si es que dependemos exclusivamente de Cristo, o si nosotros, si Dios no tiene órganos auditivos, porque no estuvo, no pasó, dice que Él es un arcángel, igual que Cristo, Dios es un arcángel, igual que Cristo, que no pasó por la región química de nuestra era, ¿no es cierto? Y que por eso no puede oírnos. Para mí, estoy en contacto continuamente y Él está en contacto conmigo a través de su cuerpo que está interpenetrando mi cuerpo de deseos, aparte de mi cuerpo físico también. Y que yo, si no lo hago con la voz, yo todos los días pienso en Dios, me comunico, le pido, le agradezco mayormente. Lo primero, le agradezco el día que tenemos, malo o bueno, un día de primavera. Si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere que yo le envíe la pregunta y la respuesta de este... Uh-huh. Le agradezco. Sí, por favor, Ángel. Compartilo si es tu deseo, y personalmente estoy interesado en leerlo. Creo, si quieren del video de la grabación del día domingo que se trataba de curación y me interesó, yo no lo pude ver a las 10 de la noche porque hasta las 12 me caigo dormido. A mí uh-huh. se me acaba la pila a las 10 de la noche. ¿No es cierto? Pero la vi cuando el otro día, gentilmente, entonces les puedo enviar en tal minuto del video comienza lo que él dice. Categórico, bueno. No debemos orar al Padre porque el Padre no nos escucha, no tiene órganos auditivos. La explicación es que porque la oleada de vida de Dios es la oleada de vida de Cristo, son arcángeles y no pasaron por esta parte que pasamos nosotros, por la región química y etérica. No me queda claro que, al contrario, me hace bastante ruido eso de que Dios es, de que el Padre es un arcángel igual que Cristo. En realidad, yo tenía entendido que no es así, que es un ser superior. Pero más allá de eso, coincido y rescato lo que dice Max Heindel, tal vez con alguna que otra palabra distinta, de que la religión tiene que ser un medio de consuelo para las... Cuanto más multitudinaria es la cantidad de gente que sigue una religión, con más razón esa religión tiene que ser
un instrumento de consuelo para el alma, ¿sí? Y no provocar desazón. Cuando hablamos de, más adelante, leyendo el concepto Rosacruz del cosmos, seguramente vamos a encontrarnos con los pasajes del concepto donde se explica la oración del Padre Nuestro, ¿sí? En donde Max Heindel hace una explicación de cómo cada uno de, digamos, tenemos nuestros tres vehículos inferiores que se comunican con nuestros tres vehículos superiores, nuestros tres principios superiores, y a cada uno de ellos le pide algo que es necesidad de su contraparte inferior, ¿no es cierto? Entonces, más allá, primero yo personalmente pondría en duda, no categóricamente, pero sí pondría en duda eso de que Dios no nos escucha porque no ha pasado por la experiencia de tener un cuerpo físico. Eso desde el vamos lo pondría en duda, porque nosotros somos chispas divinas, somos chispas de ese Creador, y empezamos a sumergirnos en mundos de creciente densidad porque, según mi personal interpretación del concepto, no teníamos el poder, los poderes necesarios para mantenernos en su mundo. Entonces empezamos a caer en mundos de creciente densidad para adquirir experiencia. Cuando hayamos terminado todo el ciclo que describe, que es lo que estamos leyendo ahora precisamente, que describe ese ciclo de involución y evolución, vamos a tener poderes similares a los de él y vamos a poder mantenernos en ese mundo. Entonces, personalmente no creo que él no nos escuche porque no ha pasado por este mundo. O sea, creo que tiene potencialidades mayores que las que tenemos actualmente, y de alguna forma estoy seguro que nos escucha. Y si no nos escucha de forma directa, seguramente, creo firmemente que nos va a escuchar gracias a nuestras contrapartes espirituales. Por eso, nosotros cuando pedimos las distintas partes del Padre Nuestro, nosotros estamos pidiendo lo que cada vehículo necesita a su contraparte superior, ¿sí? Y en esos mundos, en el mundo en que cada vehículo superior se encuentra, estamos en contacto con Cristo en ese mundo y estamos en contacto con el Padre en ese mundo. Así que si no nos escucha directamente, nos escucha de alguna forma, y es gracias a los principios espirituales que nosotros tenemos como vehículos, ¿sí? De esa chispa divina que somos. Al menos ese es el concepto, yo lo tengo conceptualizado de esa forma, y siempre me admito. Siempre trato de perfeccionar mi conocimiento, pero elijo creer los aspectos más bellos de todo esto. No sé si alguno de los amigos quiere comentar algo. Bueno, en el capítulo 6, creo yo, 5, 6, 5, en la página 159, Mahindel dice que por lo menos en el esquema planetario al que pertenecemos, las entidades más desarrolladas en los primeros grados,
que han alcanzado un elevado grado de perfección en evoluciones anteriores, asumen las funciones de los espíritus planetarios originales y continúan la evolución, retirándose el espíritu planetario original de toda participación activa, dejándola al cuidado de sus regentes. El padre actualmente es el regente, es el iniciado más elevado del periodo de Saturno. La humanidad del periodo de Saturno son los actuales señores de la mente, pero el iniciado más elevado del periodo de Saturno es el padre, y llegó al mundo de Dios, al más elevado. En el periodo solar, el iniciado más elevado es el Cristo. Y la humanidad convencional, por decirlo de alguna manera, del periodo solar, conforman lo que son los arcángeles. Gracias a la intervención de Jesús, tuvo dos cuerpos que él no podía construir, que era en la región etérica y en la química, para tener una manifestación en cuerpo denso con nosotros, entre nosotros. Pero Cristo en el espíritu, en el mundo del deseo, está presente en todo momento. No es necesario, creo yo, ni que el Padre ni que el Hijo tengan oídos para lo que uno siente desde el corazón y puede transmitir. No es necesario la palabra quizás hablada y el sentido oído como para que exista esa comunicación. Igualmente sabemos que la palabra hablada, por su vibración, tiene un poder especial. Por último, en el periodo lunar, que es lo que ahora nos ocupaba, el iniciado más elevado es Jehová, el Espíritu Santo. Y la humanidad ordinaria son lo que conforman ahora las huestes de ángeles. Estos tres no son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo originales, sino son los regentes. Es decir, el Padre original, en su momento, por lo que dice acá y lo que yo entiendo en el concepto que dice, las entidades más desarrolladas de sus primeros grados toman, asumen las funciones de los espíritus planetarios originales. Me está diciendo que el Padre, al ser el iniciado más elevado del periodo de Saturno, ocupa el lugar y la función de voluntad que tenía el espíritu planetario o padre original. Así el Hijo y así el Espíritu Santo. Pero para diferenciar Padre, Hijo y Espíritu Santo, señores de la mente, arcángeles y ángeles en su momento. Si hablamos en función de cuál es el mundo, cómo es, hasta dónde han llegado más denso, los señores de la mente es a la región mental concreta. Los arcángeles al mundo de deseos. Y los ángeles a la región etérica del mundo físico. Pero no puede ser que el Padre sea arcángel o haya sido. Eso a mí me gustaría también leer, como para saber a ver cómo venía la charla y a qué lo mencionan. Yo creo que no coincido con el amigo. Si nuestro Padre celestial es omnisciente, está con nosotros permanentemente. Nosotros estamos en contacto con nuestro Padre. Estamos en contacto permanente con nuestro Padre. Y Él nos escucha. ¿Cómo no nos va a escuchar si somos una parte de Él? Somos una chispa divina, somos una parte de nuestro Padre, ¿cierto? Así que, lógicamente, al Cristo podemos invocarnos, pero a nuestro Padre sí, Él nos escucha, está pendiente. Si dice que, nos dice Mahendel, que hasta la caída de un gorrión no pasa desapercibida para nuestro Padre, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo no? No, que me perdonen. ¿Cómo no vamos con más razón, no es cierto? Nosotros que somos sus hijos pródigos, que somos los más elevados dentro de los cuatro reinos, no vamos a estar en contacto con nuestro Padre. Yo tengo, sí, no sé, todos los días le invoco a nuestro Padre la protección.
Y recibo, me doy cuenta que él percibe la ayuda, la protección espiritual, todo lo que significa, ¿no es cierto?, el proceso de la vida. Sí, estamos en contacto, es legítimo. Y el mismo Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santo. Si el Cristo nos dio el Padre nuestro, justamente, ¿para qué? Para que nos pudiéramos conectar con el más elevado iniciado del periodo de Saturno, que es nuestro Padre, nuestro Dios. Él es Dios, hablamos de Dios, Él es nuestro Dios Padre, porque Él es el que nos ha creado a nosotros, y no podemos de ninguna manera. Yo lo entiendo así, que este amigo no comparto con lo que él dice. Sí creo firmemente de que estamos unidos con nuestro Padre a través de su omniconciencia y su omnipresencia. Él está presente con nosotros en todo momento, de manera que no podemos eludir esa... En fin, eso es lo que entiendo yo, ¿no es cierto? Y no sé si categóricamente estamos unidos con nuestro Padre. Y al final, ¿qué día? Al final de nuestro peregrinaje, nos vamos a reunir con Él, que nos espera como hijo pródigo que somos. Está pendiente de nosotros. Está pendiente de nosotros en todo momento. Así que nos vamos a reunir con Él. Al final del periodo, ¿no es cierto? Al final de este día de manifestación, en que estamos en este proceso evolutivo en que estamos empeñados en llevar adelante. Me gustaría decir unas cosas que he apuntado por aquí. Yo estoy de acuerdo con Andrés, con Raúl, con Alejandro, pero claro, cada uno tiene su verdad y su razonamiento, ¿verdad? Y lo respeto, claro. Yo lo que pienso es que nuestro creador, nuestro Dios, que es una energía, ¿verdad? Creó nuestra galaxia, nuestro sistema solar, ¿verdad? Y en él vivimos todos y tenemos nuestro ser. O sea que esta energía, este Dios, este ser creador, estamos dentro de él, planetas, estrellas, seres humanos, animales, plantas, nuestro planeta, o sea, todos los seres vivos de todos los planetas que existen, todo lo que él creó está dentro de él. Por lo tanto, nos tiene que escuchar, como si, por ejemplo, nosotros, nuestro cuerpo, y hay una ley que dice, igual que arriba es abajo. Cuando no entendemos una ley espiritual o un problema... una cosa espiritual, no ningún problema, sino algo espiritual, miremoslo de abajo. Entonces nuestro cuerpo es como un universo, un macrocosmos, un microcosmos, ¿verdad? Cuando a nosotros no nos funciona algo, lo sentimos, pues es lo mismo que Dios, también lo siente. Es que somos parte de Él, estamos dentro de Él, de este ser, de esta energía que nos ha creado, ¿verdad? Y luego, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Yo, para mí, es un único ser con tres diferentes rayos, con tres diferentes energías: voluntad, actividad y forma, ¿no? O bueno, ahora no me acuerdo bien de las palabras, pero una es voluntad y la otra es actividad, o sea, movimiento y acción, ¿no? Y la otra no lo recuerdo. Entonces, para mí, es un único ser, tanto Cristo como el Espíritu Santo, como Dios, como nuestro Creador. Es un único ser que está en diferentes, con diferentes energías, ¿verdad? Y está actuando, depende del momento, pues está actuando de diferente manera. Entonces, no sé, se me ocurre lo del señor Meste, que a lo mejor es porque buscamos fuera a Dios. Y claro, Dios no está fuera, es que está dentro nuestro. Y a lo mejor el profesor dice que no nos oye, pero bueno, lo que tú has dicho no se parece a mi razonamiento, porque él dice que no oye y que no se entera de nada. Y esto lo creo un poco
absurdo, ¿no? Porque lo que ha dicho Raúl es omnipresente y omnisciente, él no tiene límite, o sea, es que él lo abarca todo, ¿no? ¿Algún otro amigo quiere hacer un comentario? En una parte en la Biblia dice de que Dios le dice que nadie viene al Padre si no viene por el Hijo. O sea que para poder llegar a Dios hay que ir hacia el Hijo primero. No sé si tiene algo en relación con lo que dice acá el amigo Ángel. La Biblia se pierde en el tiempo y ha sido traducida varias veces. No fue escrita por los santos ni por ellos. Ha sufrido varias traducciones. O sea que posiblemente sea también una interpretación esa. Puede ser, digo yo. Si uno ve cada uno de los libros de la Biblia, es traducción de traducción de traducción. En las traducciones se puede haber colado alguna interpretación, pero bueno. Sí, pero cada traducción importante que ha tenido a lo largo de la historia la Biblia en nuestra civilización ha tenido revisiones, ha tenido varias revisiones. Así que, bueno, no podemos asegurar que todo es exactamente como se quiso escribir, pero creo yo que las modificaciones o los errores que se pueden producir por interpretaciones personales o por traducciones erróneas, creo yo que son menos de los que serían si no hubiera habido revisión. Pero por otro lado, también confío en que los ángeles del destino dan a cada quien y a todos lo que necesitan para su adelanto. Entonces, si se han deslizado errores, si se han deslizado desvíos, seguramente no habrán sido demasiado importantes como para desviarnos de lo que tenemos que saber o de lo que nos tiene que llegar. Alguna vez yo inventé una comparación de cómo es nuestra conciencia en aquellos mundos en los cuales aún no hemos desarrollado la conciencia, ¿no es cierto? Nosotros ahora tenemos la conciencia enfocada en el mundo físico, pero bueno, tenemos otros principios espirituales, tenemos el espíritu divino, el espíritu de vida, el espíritu humano, tanto el cuerpo de deseos está en contacto con el espíritu humano, el cuerpo vital con el espíritu de vida y el cuerpo denso con el espíritu divino, enfocándose en nuestro actual estado de desarrollo a través de la mente, que es el foco, ¿no es cierto? Básicamente, estamos inmersos, todos nuestros principios espirituales, todos nuestros vehículos, están inmersos en esos mundos. Lo que pasa es que están diferenciados del resto porque son nuestros, pero forman parte de todos esos mundos. Y cuando nosotros descendemos, digamos, esa separación que sufrimos está relacionada con nuestra conciencia, fundamentalmente con nuestra conciencia y con el cuerpo correspondiente que se diferencia del resto de ese mundo para ser nuestro vehículo. Así que permanentemente estamos conectados con todos los mundos en los cuales tenemos ya sea un vehículo inferior o un principio espiritual superior. Así que no, personalmente todo lo que nos pasa a nosotros está conectado con el resto de los mundos.
hasta que lleguemos, no nos vamos a dar cuenta de eso hasta que lleguemos a tener conciencia de eso, pero es así. Yo hice una comparación hace mucho tiempo de cómo nuestra conciencia se aísla. Voy a dejar de compartir esto porque está titilando mucho. De cómo se aísla nuestra conciencia del resto, cuando aprendemos a manejar. Yo lo comparé con aprender a manejar. Cuando antes de sentarnos en un vehículo como conductores, nosotros estamos en contacto con todo el mundo que nos rodea. Ahora, desde el momento en que somos nosotros el conductor y no sabemos manejar, en ese momento dejamos de estar en contacto con el mundo que nos rodea. Seguimos estando ahí, nuestro cuerpo sigue estando ahí, nuestra mente sigue estando ahí, todos nuestros vehículos siguen estando ahí. Pero nuestra conciencia se enfoca en lo que vamos a aprender y fundamentalmente produce mucho estrés. Así que perdemos conciencia, no podemos ver ni siquiera el espejo retrovisor. Tardamos un tiempo en adquirir conciencia del espejo retrovisor. Y así vamos desarrollando conciencia del uso de los pedales, de la palanca de cambios, de los distintos elementos que tenemos para manejar. Y nos tienen que recordar un montón de veces a lo largo de ese tiempo de aprendizaje el uso del espejo retrovisor y el observar a nuestro alrededor, porque nos perdemos de lo que pasa a nuestro alrededor por la enorme presión que significa poner en movimiento un vehículo que puede chocar en cualquier momento o que lo pueden chocar en cualquier momento. Y tarda mucho tiempo el conductor en desarrollar esa conciencia que le permite saber a qué distancia están los bordes del vehículo para no chocar. Yo freno, sí, pero freno a una distancia apropiada para no tocar a otro. Bueno, todas esas cosas tardan mucho en adquirirse conciencia de ellas. Una vez que las hemos aprendido, volvemos a entrar en el mundo del cual habíamos salido a causa de este estrés. Siempre estuvimos ahí, pero es como si no hubiéramos estado. Entonces, lo mismo creo yo que nos pasa cuando estamos desarrollando conciencia y experiencia en los vehículos superiores, en los vehículos inferiores, perdón, concretamente en el cuerpo físico, que es donde estamos ahora. Siempre hemos estado relacionados con los mundos superiores, pero tenemos nuestra conciencia enfocada en aquello que estábamos aprendiendo ahora. Perdóneme, Raúl, la hice muy larga tal vez. No, un dato importante con relación a lo que decía Ángel de los errores de la Biblia. Ustedes saben de que en el año 1947 un monje beduino buscando una oveja perdida encontró, hizo el descubrimiento más importante del siglo, los rollos del Mar Muerto. Y de acuerdo a las traducciones que trascendieron de esos rollos, ¿no es cierto? Que era una antigua biblioteca de los esenios. Y nos dicen de que no, comparando, ¿no es cierto?, lo que estaba escrito en esos rollos, no había una gran diferencia, dice, con la Biblia actual. No había grandes diferencias. O sea que podemos confiar en nuestra Biblia. En las distintas versiones, ¿no? Hay distintas versiones. En el curso de Biblia se nos dice de que no hay grandes diferencias tampoco entre una y otra, pero eso nos da la tranquilidad, Ángel, a través de lo que ha trascendido. Se han publicado varios escritos y varios investigadores, ¿no es cierto?, de esos rollos, han determinado que no encontraron grandes diferencias con la Biblia actual. Es un dato importante que quería. Pienso que los traductores habrán estado inspirados también. ¿Cómo? Pienso que los traductores han estado inspirados también en ese momento. Inspirados por ser evolucionados. Sí, hubo algo,
hubo traducciones de varios países, digamos, de varios expertos en temas bíblicos, y todos coincidieron. O sea que no fue uno solo o unos pocos, sino que fueron mucha gente que estuvo trabajando, porque fueron repartidos o eso, algunos que no se podía leer bien porque estaban en el rollo de papel, otros en metal, lo que estaba bien conservado, bien tanto así, ahí pudieron descifrar fehacientemente lo que habían escrito los esenios. ¿Sabe? Con la comunidad de señas, ¿no es cierto? Que fue que la misión de ellos fue preparar la venida del Cristo. Y la fraternidad Rosacruz es la sucesión de los esenios, que tiene la misión, la fraternidad, de preparar a la humanidad ¿para qué? Para la era acuaria que se avecina. Digo como dato así. Adelante, Andrés. ¿Puedo una cosita nada más? Con respecto a lo que contaba Ángel. Vos sabés que siempre me llamó la atención en el servicio de curación que, claro, si vos lo separás por partes, en una te dice que la enfermedad realmente es el fuego del Padre que está tratando de destruir las cristalizaciones que hemos creado por transgredir las leyes de la naturaleza. Esas Esas cristalizaciones que nosotros generamos a través de la enfermedad, que es el fuego del Padre, se tratan de romper. Ahora, cuando nosotros nos ofrecemos como canales para dirigir la energía curativa, sino también para generarla, si pone el efecto de la tromba marina, nosotros nos estamos dirigiendo al Cristo. Y se hace descender del mundo del espíritu de vida. El mundo del espíritu de vida es el mundo del Cristo. Quizás eso tenga que ver con respecto a que yo no me dirijo directamente al Padre, sino que me estoy dirigiendo al Cristo a través de lo que es el texto de curación. Porque vos fíjate que termina diciendo que hacemos descender desde allí la fuerza curativa, pero no desde el mundo del espíritu divino, sino del mundo del espíritu divino, de vida, perdón. Por eso es algo que uno dice, bueno, sí, si bien la enfermedad es el fuego del Padre que está tratando de romper la cristalización, nosotros cuando oramos al Cristo para hacer descender del mundo del espíritu de vida la energía curativa que acelera ese proceso de curación. Es un detalle que siempre me quedó, y ahora que vos lo mencionabas esto, más allá de lo que se mencionó, que bueno, después lo veremos en el video, a mí también me llamó la atención cuando leía el servicio de curación, decís, el fuego es del Padre, y nosotros incrementamos trayendo la fuerza curativa, pero a través del Cristo y desde el mundo del espíritu de vida, que es el mundo donde está el Cristo, no donde está el Padre. Así que bueno, hay muchísimo, me imagino, como para seguir indagando en esto y viendo. No obstante, te dice, liberemos por medio de nuestras oraciones al Padre, que es el gran médico, la fuerza de curación. Y termina diciendo algo que es, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad del Padre. Entonces, esa aclaración... uno la tiene que hacer, ¿por qué? Porque si no es un deseo egoísta. Cristo vino a salvarnos, y salvarnos también se entenderá la parte del cuerpo físico, a ayudarnos en todo. Por eso que del lado de él viene la curación. En principio hay una cantidad, hay una cierta cantidad de información que se nos da a través de las religiones exotéricas, que no es la misma información que hemos recibido nosotros a través del concepto Rosacruz del cosmos. Max Heindel nos dice varias veces que esta explicación está en armonía
con aquellas otras explicaciones que recibimos de las iglesias cristianas y que recibimos de la Biblia. Pero para decir que está en armonía con esas explicaciones, nosotros tenemos que recurrir al conocimiento que Él nos brinda, tenemos que recurrir al razonamiento y a la reflexión en ese conocimiento que el concepto nos brinda. Estamos directamente vinculados, todos los mundos están directamente vinculados. Nosotros tenemos, en todos los mundos donde tenemos un principio espiritual, como el espíritu divino, el espíritu de vida, el espíritu humano, tenemos contacto con todos esos mundos. Entonces, el hecho de que tengamos especializado una cierta porción de ese mundo, no significa que estemos aislados, significa simplemente que estamos evolucionando, estamos aprendiendo a adquirir conciencia. Y ya hemos empezado con el mundo físico, o sea, estamos ahora en el momento de comenzar a ascender con nuestra conciencia y con nuestra experiencia a cada uno de los mundos que son un poco más sutiles que este. Yo creo firmemente que cuando se nos dice algo en la religión cristiana, lo podemos verificar si interpretamos lo que dice el concepto, lo podemos verificar positivamente. De todos modos, hay algo que es fundamental, y es que nuestro vehículo en el mundo de deseos tenía algunos problemas, ¿no es cierto?, en este mundo. Y esos problemas ya habían sido previstos por el Creador. Entonces, por eso fue que el Arcángel Cristo se ofreció a sí mismo para venir a salvarnos en todo sentido, como dice Ángel, pero fundamentalmente al ser sacrificado, al tocar la tierra, su sangre, el cuerpo de deseos del Cristo se hizo cargo del cuerpo de deseos de la tierra. Así que Él es nuestro regente desde ese momento. Por eso se rompió, por eso se partió en dos el velo del templo. Antes no podía entrar, no cualquiera que no perteneciera a la casta sacerdotal podía recibir la iniciación. Antes de eso era así. Pero no solamente en la religión judía, sino en todo el mundo era así. A partir de que el regente de nuestra tierra pasa a ser el propio Cristo, Él viene desde entonces purificando las corrientes de deseos del planeta Tierra para que nosotros podamos aprovechemos esa mejor atmósfera de deseos para poder evolucionar y para poder parecernos de alguna manera a Él. La única forma, digamos, de obtener la iniciación ahora es asemejarnos al Cristo, pero hay muchas formas de asemejarnos al Cristo. La imitación de Cristo puede tener muchas formas. Nosotros no debemos cerrarnos en pensar que solamente aquel que abrace la iniciación cristiana puede seguir a Cristo. Habrá personas que son capaces de sacrificar su tiempo, su persona íntegra, digamos. Hay personas que han sacrificado su vida para salvar a otros y que no eran cristianas. Pero ese es el camino, ese es el sendero. La imitación de Cristo es el sendero para la iniciación, para el desarrollo de aquí en adelante, y todos los demás quedaron abolidos a partir de ese momento en que se partió en dos el velo del templo. Ya estamos en tiempo de cierre, así que
Voy a Y decir bueno. una pequeña Sí. cosita. Sí, por Muy, favor. muy, muy de la tierra, pero bueno, a mí me ayuda mucho hacer semejanzas, ¿no? Según lo que ha dicho Alejandro, ¿verdad? Que está genial lo que ha comentado, me ha hecho pensar que si la enfermedad es el fuego del padre, ¿no? Que está en nuestro cuerpo para solucionar nuestros fallos, ¿no? Me confirma a mi entendimiento, claro está, que la frase igual que es arriba, es abajo, nosotros cuando tenemos algún mal, que somos un microcosmos, actuamos para solucionarlo, ¿verdad? Pues el padre hace lo mismo. Entonces, por eso esa enfermedad del ser humano, de cualquier persona, es el fuego del padre que intenta que cambiemos, que solucionemos nuestras actitudes, nuestras formas de ser con la enfermedad, nada más. Y sí, y lo más notorio y maravilloso de todo esto es que esa enfermedad, ese fuego, termina convirtiéndose en experiencia también para nosotros. Esa experiencia se convierte con el tiempo en poder de alma. Así que todas las cosas confluyen, al final, confluyen en el bien. Bueno, Una cosa, amigos, sí. Ángel, por lo tanto y concluyendo, si Dios es el fuego de esa enfermedad del ser humano, de ti, de mí, de cualquier persona, ¿verdad? Eso quiere decir que sí que nos oye, sí que está por nosotros, porque el universo lo que trata es de que evolucionemos, ¿verdad? Por lo tanto, sí que te escucha, sí que está ahí contigo, porque te está ayudándote con esa enfermedad o con cualquier cosa, ¿me entiendes? Así que sí que nos escucha. A lo mejor no como yo, que te oigo, eso ya no lo sé, pero tampoco me interesa saber eso, ¿no? Sino simplemente que está ahí conmigo y me está quemando esa enfermedad, este fuego, porque es la única manera de que yo entienda las cosas, ¿no? Nada más. Bueno, hoy hemos hablado de varios temas, ha pasado el tiempo, no se pudo retomar la lectura, pero para que todos tengan ganas de volver a continuar la lectura, en el concepto lo que sigue es algo sumamente interesante, porque dice Max Heindel que hacia el final del periodo lunar sucedió algo en el globo que era campo de nuestra evolución y de otra evolución que no habíamos mencionado antes, pero sobre la que vamos a hablar a continuación, lo cual será en el próximo encuentro, ¿verdad? Ahí está, Ahí está. ahí está. ¿Alguno de los amigos desea leer la meditación por la paz del mundo? Ángel, Angelito, bueno, activa el micrófono entonces y arranca cuando quieras. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico, en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos, desde el microbio hasta el hombre. De hecho, en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo, las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos unos tras otros a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar a las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebidos por la mente divina. Antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente de poder y en él real,
verdadera y literalmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue pues un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo a lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en alas de la aurora voy a habitar en lo más alejado del mar, también allí me conducirá tu hermano, tu mano, y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos pues nuestros pensamientos a lo de todos los amantes de la paz, mientras formulamos la siguiente plegaria: Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio, amor, sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universal en los corazones y en los asuntos de los hombres. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, amigos, muchas gracias. Vamos, como les decía, en esta semana vamos a colgar, vamos a poner en YouTube los videos anteriores, y retomaremos la lectura entonces del concepto el próximo domingo, si Dios quiere. Que tengamos todos una buena semana, un abrazo fraternal a todos, linda semana para todos. Muchas gracias.